Hoy en el podcast del momento, cantante regiomontano, empresario, catador de cervezas, desde Los Ramones, Nuevo León, el podcast del momento presenta a... ¡Se llama! ¡El Penco Leandro Ríos! ¡Yayay! Y como nos gusta mucho el Halloween, estamos también en nuestro fragmento halloweenesco. ¿En dónde, burrita? Post Halloween en el podcast del momento. ¿Y tu disfraz? Yo nada más me hice unos retoquitos, me estiré las orejas. Es por eso que traigo las orejas vendadas, ¿verdad? Pero hoy venimos, pero diles de que venimos. Venimos de norteñas afteriadas. Y yo de grupera recién operada. Detenida, no. Y quedé mal. Grupera detenida. Grupera sí, alcohólica detenida. Sí, ni modo. Y hablando de alcohólica detenidas, aquí tenemos al responsable de la detención de mi compañera. Es el invitado especial. Oye, aparte, qué caras están las multas en tránsito. Muy, muy caras. Y las calles igual de jodidas. Oye, mira, con los 20 mil que les di, bueno, ahorita vamos a hablarlo para también saber qué opina, porque usted en el podcast del momento ha visto a tanto invitado regio de todo. Y hemos visto muy buenos comentarios de que les encanta conocer nuestra cultura. Así y es. Nuestra cultura se da con música regional. Así y aquí es. En Monterrey hay artistas regionales muy buenos y estamos hablando de uno desde Los Ramones, Nuevo León. Así es. El Penco, Leandro Ríos. Oye, qué bárbaro. Qué gusto. Digo, la verdad, la circunstancia y la historia que nos apremien. De unos vines para acá, creo que bueno, hay un poquito complicada. Ni modo. Pero bueno, es el arriesgue de andar entre la música norteña y el alcohol. No, gracias por la invitación. No, ni gracias modo, a ti. Ni modo. Mira, ese concierto se disfrutó mucho. ¿Cuánto duró el último concierto, Leandro? El viernes cantamos 4 horas y 20 minutos. ¿Qué? Y el sábado 4 horas y 35 minutos. Hasta ahí andabas No, sacamos todo. Es cierto. ¿Y tú tienes una previa preparación para esa cantada o qué? Bueno, ¿qué es lo que haces antes de subirte a cantar? Caliento un poquito, me hago unas nebulizaciones. ¿Sí sabes? Es que estas son más cabronas. Ok. Están más fuertes. Están más complicadas. Porque vienen desde Los Ramones. Unas nebulizaciones. Y bueno, trato de calentar un poquito con ejercicios que ahora sí mi maestra, mi vocal coach, Ale, que le mando un abrazo. Un saludo. Por ahí, nos ha enseñado porque sí. Que te aguante la voz 4 horas, híjole, y más cuando tienes 2 shows seguidos en ese tiempo, sí tienes que tener como el descanso, bajando una pastilla para desinflamar y cuidar. Claro. Okay. Entonces, sí tenemos por ahí los cuidados para poder seguir dando los shows de la calidad y del tiempo, ¿va? Oye, Leandro, y hablando de voz, ¿desde chiquillo te gustaba cantar o aprendiste o quisiste aprender o qué onda? Desde chiquillo. Yo soñaba con ser cantante, ¿no? Ok. Soñaba. Y mi juego de niño era, no sé cuáles sean sus sueños de niño y a qué jugaba. Queremos ser jotos. Y mira. Y se mira. Logró. No, fíjate que si uno soñaba ser policía, otro bombero, lo que fuera de niño, siempre mi juego de niño fue cantar y ponerme ante el espejo. ¿Y de Navidad qué pedías? ¿Micrófonos, instrumentos? Pues, fíjate que instrumentos. Fue una vez llegó Santa Claus. Santa Claus no existe, Leandro. Ay, pero en aquel tiempo sí existía. O sea, ahorita ya no existe. Ya no. O sea, tú estás diciendo, Leandro Ríos está dando una cachita. ¡No, burrita! Todos los papás de los ¡qué niños. Problemática! No, digo, fuera de mi casa no existe, dentro de mi casa sí existe. No, es que tú no ocupas. Santa Claus. Él no ocupó Santa Claus. De hecho, a él le llegaba la fábrica de Santa Claus. Dijera, ¡qué hocico! Oye, no, fíjate que pues una vez me regalaron una batería, una guitarra, tuve todos los instrumentos, hasta un violín, no sé dónde quedó, ¿no? Uh-huh. Pero, y luego, pues después me llegaron los regalos, me gustaban mucho los deportes, las motos, cosas, okay. entonces, pero sí, siempre tras los instrumentos, siempre tras la música. ¡Tras la música! ¡Tras la música! La música era la que... Mi papá no era cantante ni nada.
pero siempre fue, como dice la canción de José Alfredo Jiménez, bohemio de afición y amigo de las barras, ¿no? Ok. ¿Y se le gustaba apoyaba? Mucho la música regional. Sí. Y el pisto. Puta. Ay, de mamá. Conocido. Ay, mamá. Bastante. Aquí decimos, le gustaba el glu glu glu. Digo, ahorita porque me van a chingar, es Martín Urieta el que digo, amigo de afición, bohemio de afición, amigo de las barras. Oye, entonces, total, esa como gusto por la música me lo impregnó él. Entonces, papá. Pero jamás pensó que realmente lo iba a agarrar tan en serio, ¿no? Oye, burrita, pero ¿cómo es, burrita, verdad, cuando tienes en la familia que les gusta así todo ese rollo? Ajá. Porque yo acá en mi familia, mi abuelito no era el vocalista de Los Caminantes de Nuevo León. Oh. ¿Okay? Pero, y toda mi familia era vaquera. Yo no. No, y de hecho por eso no me hablan, un saludo. Pero ahí vienes de vaquera. Ay, vengo vaquera. Pero vaquera galáctica recién operada. Pero hoy vienes de vaquera a medias. Vaquera a medias. Pero fíjate, en mi caso, a mí no me apoyaban al principio. ¿Qué? No. ¿No te apoyaban? Al principio no les gustara que yo me dedicara a esto. ¿Qué te decían? Que porque este ambiente era trabajo. No. O que era desmadre, eran mujeres, eran alcohol, eran drogas, era todos los vicios y prejuicios. ¡Ay, sentí un silencio! ¡Ay, se molestaron! Entonces, me decía, búscate algo que sea trabajo, ¿no? O sea, quería que tuvieras una profesión, no sé, como ser doctor. Sí, o dedicarme a los trabajos, a las empresas que tenía. O te hubieran metido a tránsito, güey, y me hacías un paro. Estabas ahí trabajando, chingado. Oye, entonces, a lo mejor ellos querían que yo estudié leyes. Entonces, digo, no te saco un pinche pájaro en una jaula, ¿no? Pero estudié leyes. Yo sí ando sacando pájaros de vez en cuando. De vez en cuando. De vez en esas cuando. Veces que se presta. ¿Y tú, Rita? Yo sí saco, pero los guardo. Eres responsable. Soy responsable. Uno que otro que lo he matado a centones. ¡No, oye! ¡Burrita! De ahí en fuera. Pájaros libres. ¿Con el pájaro? ¿Con el pájaro no? Y después dices, échame a mí la culpa de lo que pase. ¡Ay, papá! Oye, Leandro, ¿cuándo fue la primera vez que escribiste una canción? Mira, si he escrito, creo que es un tema que yo sé, ahí te va, y nunca lo he platicado otra vez. A ver, pues para eso es un tema aquí. Que yo sé que puedo porque he hecho coautorías. Y la primera coautoría fue una canción que se llama A mi tierra, los Ramones, Nuevo León. Coautoría, a ver. La coautoría es... Métenos un poquito la historia de la música. Coautoría es... La coautoría es cuando tú haces un tema junto a otro compositor. Ok, okay. La autoría es tú solo, la coautoría son dos compositores en un tema. Ok, ok. Entonces, la hice con mi carnal Chapito Zambrano. Entonces... Y la verdad, los temas que he grabado, a la gente, digo, que he escrito, a la gente les ha gustado. Yo ya tenía que 35, 34 cuando escribí mi primer tema. ¿Tienes más de 35 años? Yo ahorita tengo 41 años. ¡No mames! ¿Sí? ¿Qué? ¡No manches! No, ¿qué? Recién cumplido, o sea, en octubre 19 cumplí los 41. No es cierto. ¡Claro! ¿Por qué? Es más, te saco el INE. ¡Ah, mira! No, sí, 41. ¿Por qué tú lo conoces o qué? No, es que se ves bien chiquillo. ¿De qué edad lo ves? Como de 26. ¡Muchas gracias! Yo pensé que tenías miedo. ¿Cuánto es tú? Yo 22. Ah, híjole, ya no me hubiera... No es cierto, no es cierto. Ya no tiene 22, tiene 33, acaba de cumplir, ¿no? 34. 34. 33, organizó una fiesta. No, sí, yo soy del 19 de octubre de 1982. Acabas de cumplir 27 años. De octubre. Mira, estamos... Libra. ¿Tú también? Libra, escorpión. No hay Libra que... No, somos los, mira, los más Libra, equilibrados. Yo tengo una esotérica, a ver, burrita. Así es, yo sin conocerte, Leandro. A ver... Mira, Leandro, ¿qué ves en él? Leandro, yo veo en ti, Leandro. ¡Leandro! ¡Ah, perdón! No, Leandro es otra cosa. Entendí. Perdón. Leandro, veo que los Libras son el mejor signo que existe. Okay. Ellos saben ser amigos, okay. Saben ser buenos hermanos, uh-huh. Pero no buenos esposos. Ah. ¡Ay, perdón! ¡Aquí está la mujer! ¡Perdón! No quería decir eso. No, la verdad sí dicen que en los horóscopos el mejor signo es el Libra. Burrita, ¿y tú pudieras ver algo en Leandro que vaya a pasar o que le haya pasado? Lo que te salga, no pasa que hoy esté acompañado, lo que salga... Yo traigo como, me viene un olor como a cebada.
¿Cebada? Me viene un olor como a alcohol. Okay. Siento que viene como algo fuerte para él, como en el mes de noviembre, diciembre, va a despuntar algo con sabor a cebada. No sé qué es. Oye. No sé qué es. Oye, sí tiene poder, ¿eh? Claro. Pero, a ver. Más pero, en el gobierno. A ver, y mi pregunta más. Oye, pues hubiera salvado acá tú. Alcohólico, sí, me hablaron. Sí, me hablaron a las 8 de la mañana, pero como buena ciudadana y buena muchacha, no porque usted me vea vestida así. ¡No! ¡Ay! Va a pensar lo peor de mí. Yo estaba dormidita esperando la babacoya. La barbacoa. No llegó. No llegó porque la muchachita estaba entambada. Pero yo no soy el de la barbacoa. Y tú también tuviste que pagar los platos rotos porque tuvimos que dar un boleto. Para que te... Un aplauso para mi padrino de la May. O sea, tuvimos un invitado ahí que nadie supo quién era. Pero él no... me dejó salir. Ay, güey. Una hora me quitó el güey. Pero ahorita le damos contexto de eso. Oye, burrita. ¿Qué pasó? Yo te preguntaba que si conoces a Leandro desde antes, porque le estás atinando. O sea, ahora que tú sí, eres mucho así de visiones. No es cierto. Que la sí, es que Leandro tiene una propia marca de cerveza. No. Sí. Y espero que la hayas vendido en el evento. Pues pregúntale cómo llegó, cómo salió. Con nombre, qué barro. Lo que sí quisiera decir, quiero pedir una cámara. A ver. Nunca me llegó una corte. Cortesía de esas cervezas, pero... Es que la cortesía no me gusta darla como de lejos. De cerquita. Hoy se las traje. ¿Qué? Deja tú. Ahorita les traigo una sorpresa porque hay una cerveza que no ha salido a la venta. ¿Ves? De tu marca. Así es. Es una cerveza que a pesar de que no ha salido, ya fue premiada. Ya fue pre- yo fui premiada. Sí, ya fue premiada. Hay un premiada. ¿Dónde? ¿Atrás? Sí. Atrás. Sí. Me preñaron una vez un viejo bien feo en la casa. Horrible. Me tenía que pagar 2,500. Súper. Sobrado porque valió, porque tenía que ser así forzado. Le chupé las patas. ¡Ya, ya! Se fue limpio. Y aparte feo. No, estaba guapo. ¿Ah, sí? Se ¿Ah, fue sí limpio. Estaba guapo. Se fue limpio el perro. Pasa el dato. Pasa el dato, burrito. Me dejó lechita para el chocolatito. ¿De la mañana? De la mañana. Y supe por ahí que se acabó la carne asada. ¡Ya! Ya, bueno, hablando de carne asada, a ver, la cheve, que entonces, es muy buena acompañante entonces, de la carne. Hay un concurso que es el más importante que se llama Cerveza México. Okay. Ok. El día de mi cumpleaños, 19 de octubre, estábamos en el montaje del evento del pabellón. Así le quitamos primero, le quitamos el palo santo a Puyol. Muy importante. otra víctima. Entonces limpiamos el área. Ok. Chispeó. Al principio chispeó. ¿Porque había mala energía? Ese. Así chispeó el palo. Chispeó santo. Primero. Chispeó y luego ya empezó. Chispea. Ya empezó a soltar. Le quitamos la computadora porque estábamos montando. Y en eso estábamos viendo la premiación en vivo. Donde a esta cerveza que va a salir en noviembre. Fíjate, la tiene previsión. En noviembre. Cumplida. Es la Penco Special. Es una porter inglesa. ¿Qué quiere decir eso? La porter es un tipo de cerveza oscura. Ok. Donde, no sé si conozcan, para dar una referencia a la gente, normalmente a otras cerveceras traen una cerveza que se llama Nochebuena, de temporada, oscura. Okay. Esa es una porter alemana, nosotros tenemos una porter inglesa y fue nombrada y premiada como la tercer mejor porter de todo México. Ok. Soporten, es lo que voy a tomar en Navidad, la porter inglesa. La porter inglesa. Inglesa. ¿Qué? La verdad que es muy elegante su lata. Wow. ¡Ay, aquí la tenemos! ¡Es negra! ¡Y helada! Espérate, chisme. Una ronda de chisme. ¿Qué? Cuando fui al concierto, estaban los de Calibre 50, amigos de Leandro Ríos. ¡Ándale! Y ahí contó que una vez se fue de Armando peda. Ex Calibre. ¡Ex Calibre! No lo ni modo, papi, yo te conocí ahí. Entonces... y soporta. Sí. Entonces, contó que una vez se fue de peda a Mazatlán con ellos, burrita. Ajá. Y yo no le creí, pero ahí dijo que él había llegado con una hielera con cheves de su marca. Y que lo padre es que las llevaba heladas. Y no le creíste. No le creí. Y si fíjate, trae una hielera con cheves heladas. A ver, pásame una. ¿Cómo les para que estén heladas? Es que lo que pasa es que siendo del Penco tienen que estar listas. Claro. Mira, esta es la light. Ah, esta yo creo que me va a encantar. ¿Será porque que tendríamos yo soy un poco más ligera? ¡Ah! De cerveza, no de carácter. Esa es más fuerte. Esta es la más fuerte. Esta trae 5.6 grados de alcohol. Esta es la Penco.
Es que, como... que trae 4.9 como si fuera la normal. O sea, o la... Y ok, esta... ok. O sea, eso es como si fuera la oscura. Esta es oscura. Esta es más oscura. Sí. Las dos son, estas son claras. Esta es la Penco Light que trae 4.2. No sé cuál tomaste esa noche. Yo voy a probar esta. Creo que era de esta. No, pues con razón saliste. Y me tomé 12 litros. ¿Cuántos? 12. ¿12? ¡No, hombre! ¿De esta? Sí. Y mi hermano Ocho, un saludo a mi hermano. Estábamos... Es más, con decirte que me perdí en el estacionamiento del pabellón. Háblame de ello. Está bien rica, ¿eh? Yo no soy fan de la cerveza. A ver, ¿puedo probar yo también? Sí, mira. Turbulas, te puedo desmentir esto. Esto se llama un poema. A ver. Pero primero quiero hacer ASR. Yo también tengo un poema. Mira. Ay, perro. Es la primera persona que está abriendo una... Esta nadie la ha probado, ¿eh? Fíjate. Ah, bueno, entonces si es de la suerte y yo le hago siempre a mis tecates así. Ah, no, deja de tomar, perro. Aquí es donde... ¿Tú sabes que la mejor manera de tomar una cerveza es en vaso? Ah, no sí, sabía eso. A mí casi no me gusta. Yo ya le chupé. Te voy a decir acá. ¿Por qué? Porque se le llama esto quebrar la cerveza. Ay, yo estoy quebradita, pero de nacimiento. Se llama quebrar la cerveza. Esta es una portería. Oye. Ay, ¿qué pasó? Ahora trae mucha espuma, oiga. Es que por eso se tiene que hacer la espuma. Si tú no la quiebras en el vaso, la espuma esta se hace en la panza. Por eso a veces te tomas una cerveza y dices, me tomé 4 cervezas y estoy empanzada. A ver, espérate, estás cambiando toda mi idea de la mente. Sí. Y según yo decía que la gente que no sabía servir cerveza era la que la servía así. ¿No? Porque me decían que se tenía que servir así para que no, la espuma... No, porque, es más, si tú... Si, no, normalmente la porter hace una espuma un poquito más espesa, se queda... Parece un hot cake. Sí, pero como ese vaso estaba medio cochino, sí, pues no la hizo, ¿verdad? Bueno, entonces... cuando tú te la tomas en la lata, esta espuma truena en la panza. Ok. Por eso... ¡No! ¡Ey! ¡La de la otra cerveza! ¡Qué mentirosa eres! ¡La bañas! ¡Tú estás tomando de la otra! Entonces, cuando te la tomas en vaso, te cae un poco más ligera. Yo te quiero mucho, Peco. ¡Ya estás peda! Entonces... Yo amo a ver, ahorita Ramones, que baje un poquito, o si quieres probarla, tengo que esperar mismo, probar, como quieras, o dale el trago, no pasa nada. A ver, bueno, la dejo que baje. Esa será la primera persona en que la va a tomar no fuera mames de la empresa. Mejor yo, mejor yo. ¿Te paso la lata? Ahí está, sí, la lata. Al mismo tiempo las dos. A ver, espérate. Una burra y una draga fueron las primeras, para que fíjense, pongas ahí fíjense las notas de la televisión. Uno. ¿La probamos ya? ¿Sí me dará líquido? Sí, sí, da, sí llega, sí llega. Tú dale nomás pescuezo para arriba. Tiene un sabor muy peculiar. Nunca he probado una cerveza así. Oye, nunca había probado una cerveza tan oscura. Sabe rica. Penco, tu mejor opción sería 25. Esto poco... yo me haría un carajillo con esto. ¿Un carajillo? ¿Verdad? Mira, ya sí, la probaste bien, bien. Sí, ya la probé. ¿Sabes qué me da? Como cafecito. Sí, ¿verdad? Como cafecito. Como tostadito. ¿Por qué? Porque como quemadito, ¿verdad? Todas las cervezas están hechas de los mismos 4 componentes. A ver. Agua, malta, lúpulo y levadura. ¿Qué? Lúpulo. Eso lúpulo es una enfermedad, ¿no? ¡No! Es un ingrediente de la cerveza. ¿Qué? ¿Lúpulo? No, no. Yo pensé que era una religión. ¿Qué? Ya te entendí. No, esa no. Cuculcán, yo pensé que no, era yo... ¡Cállate! Bueno... Todas las cervezas del mundo están hechas de esos 4 componentes. Ok. ¿Y qué es la cebada? ¿Dónde queda la cebada? En la malta. Ok. Por eso, aquí dice, aquí en los condimentos dice cebada malteada. Malta es cebada. Ah, ok. Entonces, el que... ¿Qué no estás haciendo? Ahí la encargo. Le estás revolviendo, burrita. Esto vale millones, Leandro, lo que estoy haciendo. Sí. Se te va a acabar como la otra vez que se te acabó el concierto. Nomás que si no, vale millones. Nomás que te voy a decir una cosa: que alguien maneje, si no va a acabar. Por si no, digo que vale millones. Y no hay un evento a futuro, no, próximo para un boleto y poder sacarte. Y te voy a decir algo: ella presumió ese día, porque lo presumió aquí donde la gente los ve, presumió que iba a traer un chofer porque amenazó con que se iba a poner bien glu, glu, glu. Es que a mí me dieron spoiler a leer. Me dijeron, si te gusta tomar, en el concierto de Leandro te vas a poner muy borracho. Y, dije, ¿y otro ver, spoiler, ver, otro y sí spoiler. Pasó. Se logró. Pero a ver, ¿por qué? Éxito. ¿Pero por qué te cayeron tan bien? Pues no sé, porque estaba canticante. Porque todo fue una misma atmósfera.
O sea, un buen yo sabor. Yo creo y me animaba una mucho buena los vaqueros canción. Verlo aparte bailar. Fue con su hermano. Cuando salió Don Lorenzo de Monteclaro. Qué fue chodio, brutal, o sea... No que sé. Él era el dueño del teatro de la anda, ¿verdad? Pero se lo quitaron. ¡Qué lío! Oye, espérate. Es verdad, no me acordaba de ese lío, Sabirón. Dame chisme. Don Leandro rentaba el teatro de la anda. No, don Leandro, no. Digo, mi papá no le hacía nada al medio. Mi papá no más tomaba. Ya nos pegó la che. Pero después contaremos. Porque tengo un té bien grande del Teatro de la Anda que después platicaré. Una historia de terror. Que dijera, la verdad, mi favorita de las dos, como yo soy una chica más ligera, a ver, me quedo con esta. Fíjate pero que yo sí esta te aguanto me la tomo en un carajillo a huevo. Sí, pero me deja un sabor así como fuerte, como si estuviera tomando café, sí. Así. Fíjate, lo que pasa que es el tema de la fermentación. Entonces... Ah, te platicaba. Entonces, todos son los cuatro condimentos. Nada más que la malta. Hay unas más tostadas. Es donde hace el pero ¿de dónde viene el saborcito ese como quemadito? Exacto. Okay. Ya, entonces, ya. Y ya después, la levadura es quien hace la magia. Porque todo lo que es la malta, después de la cocción, la levadura es la que convierte... El alcohol de la malta en la cerveza. Es lo que ya te hace que te pongas... Es la magia, es la magia de la cerveza. ¿Y dónde se vende? ¿Dónde se vende? Ahí en el Instagram están los puntos de venta. Ahí ahí están todos los puntos de venta. Ahí en las historias destacadas. Ya. ¿Y piensas sacarla, que la vendan en tiendas comerciales? El próximo año es una meta. Ah, ¿para que es una meta para el próximo año? Cada vez ponerla más cerquita de la raza. Tengo conocidos en Soriana, pues. Oye, y un dato curioso muy importante. Una palanca también por ahí. Un dato curioso muy importante de esta marca que estuve por ahí viendo es que tú hiciste esta cerveza para dejar un legado para tus hijas. Sí. Sí, es que la música... ¿Quieres que sean borrachos o qué? ¡No! ojalá y no. Okay. Ojalá y no, porque es Oye, es muy complicado andar agarrando el pedo donde sea. Pues sí, piensa la gente, piensa que es fácil andar en los shows tomando. Claro, no, oye, no es fácil. Es un broncón. Es un broncón, pero te acostumbras. Sí. Te acostumbras. Y después te empieza a gustar y es donde ya... Y vales verga. Sí, fíjate que yo no sé hasta cuándo me vaya a durar la voz, ¿no? Entonces, es como si fuera fácil decirle a mis hijas, pues ahí están las cuerdas, síganle cantando ustedes. Pero, le sigues en la mezcla. Claro. Yo entonces... soy bien cochina. Que se revuelva todo el pedo. Y pensando en el futuro es bueno, generar esta empresa para el día de mañana decirles, mijitas, pues bueno, ya se trabajó, es como una herencia. No sé qué hombre vayan a elegir de ellas. Pues ojalá uno bueno, que valga la pena. Mira, no importa que sea borracho, si nomás que no sea huevón. Y si no le que sea borracho, pero buen muchacho. Sí. Si no, le partimos en su madre. En caliente, le partimos en su mano, sopapones y se... No, morrita, pero así no se puede arreglar las cosas. Se alició, no, sí se arregla. Vamos luego con la línea y la lectura de cartilla en caliente. ¡Órale, perro! Unos tecatazos. Oye, ¿y tus hijas cantan? Fíjate que... Bueno, la mayor tiene 4 años y sí. Sí le gusta el canto. Sí, se arranca como loca, cante, baile y baile. Y la otra tiene 5 meses, pero ojalá les guste una licenciatura, una arquitectura. No, en lo que ellas elijan, se los voy a apoyar porque yo no soy... Okay. ¿Por qué? Porque yo vengo de una parte donde no les gustaba al principio que yo me dedicara a lo que hoy me dedico. Entonces yo viví la parte de querer explotar mi sueño y que me dijera no. Entonces creo que sí fue muy difícil. ¿Qué fue lo más fuerte de esos no? Entonces ahora que hay que apoyar, que si la niña quiere ser enfermera, yo... que si quiere ser bailarina exótica, que si quiere ser maestra, que si quiere ser neni o si quiere ser draga. ¿O influencer? Las influencers de Monterrey no ganan bien. ya está saturado, ya no, ya. Ya lo que muchas, salió. Por muchas. Favor, ya, déjenos las marcas a nosotras. Hay muchas. Fíjate que en alguna vez... A lo mejor sí el rechazo, ¿no? El rechazo al punto de... Por decirte, mis hermanas mayores... Yo tengo 2 hermanas mayores y tengo un hermano menor. Ok. La mayor está recibida de licenciada en educación. Muy bien. La que sigue es licenciada en derecho. Muy bien. Yo no terminé mi carrera porque ya me empezó a estirar la música. Y tengo un hermano menor que él salió con mención honorífica del Tecnológico de Contador Público. El vato está metido en el banco. Es un
es un vato políglota. Se quedó pensando, salió y dije, lo está pensando salir. Sí, de la es que no. Pedí nada que mencioné. Oye, sí, no, que siempre se me olvida cómo se menciona esa chingadera, como yo no la tuve. Ah, no, sácalo, no me la aprendí. Sácalo, entonces, sácalo a tu hermano. ¿Cuántos años tiene? 28. Mira, pena. No, no. Ay, ya toca el timbre. Es filetito fresco todavía. Ay, sí, filetito. ¿Y qué estudió? ¿Qué estudió? Dice. Es contador público. Roba de la madre. Ay, digo, madre. No sé, él no dice si te checa, te dice, ¿cuánto quieres que cheque? Te cuadra. Entonces, él se fue por el lado de los bancos. Entonces, ¿roba bancos o qué? No, el vato está en un banco ahí, pues bien ahí acomodado. Entonces, cuando mis hermanas ya estaban recibidas y mi hermano iba ya en el tecnológico con promedio bien chingones y pues yo músico. Entonces, llegó un punto en que me dicen, pues tus hermanos en la escuela y tú músico. O sea, era como la hermana, como el arrocito negro, ¿no? Como el arrocito negro. Entonces, como yo vivo esa experiencia, pues yo no sería capaz de hacérselas pasar a mis hijas. Pues no. Claro, lo que ellas decidan en su vida hacer, pues yo como papá se lo voy a apoyar. Okay. Ahora, pasó el tiempo, la carrera nos empieza, gracias a Dios, a premiar. Se llegan temas que nos empiezan a premiar y colocar y todo. Y un día sentados en la mesa estaban mis hermanas, estaba mi mamá y todo. Le digo, hoy sí les voy a decir una cosa. ¿Tú te dedicas a lo que estudiaste? ¿No? No. ¿Tú te dedicas a lo que estudiaste? Ah, en parte. No. No, a su hermana. Le estaba diciendo a su hermana. Ya, pinche cerveza del penco, está bien perra, ¿eh? No, no. Entonces le digo, que te valga. El más feliz. Que te valga la verga. ¿A qué me dedico, perro? Pero le dijo a la hermana, burrita. ¿Por qué te enojas con el penco? Fíjate, es que es el del pedo. Ya cuando el tío anda pedo, ya lo empieza a tomar todo personal. Con que te pague los recibos, perro. Entonces le dije, aquí el más feliz de la mesa soy yo, porque lo que soñé desde niño, gracias a eso, de eso vivo yo. Y lo que ustedes estudiaron, o sea, lo que trabajan, tienen que trabajarlo para vivir. Ay, yo entonces, te hubiera dado un sopapón. Entonces, vuelve a lo mismo. Creo que el no dejar tu sueño en manos de nadie. Sí, claro. Es como si yo les dijera que jamás pensaron y que los felicito, tener todos los soldados que tienen el día de hoy. No, jamás, casi 19. O sea, yo los acabo de ver lo que lograron ahí en las fiestas de Guadalajara. Ay, sí, bien padre. Un saludo a la gente de Guadalajara. Ya te recomendé también, ya te recomendé. Ya te dije, si no voy, la culpa te la voy a echar a ti. Todo lo que entre a Puyol Producciones será beneficiado por mi... No, con lo que no sabes que te recomendó, digo, pero para poner un stand de la cheve del penco. Oye, si no nos beneficia en shows, nos beneficia estar limpios y claro, pulcos con el Palo Santo en perdido. Palo Santo aquí sí, no salta. O sea, si de repente no nos jalan, vivimos en paz. Palo Santo y paz interior. Aparte, sí. Soy amiguísima de Kiki Alfaro, no te preocupes. Último amigo mío. ¿Y no me lo quisiste presentar? No, porque no le gustan las vestidas. Es burro. ¿Ha sido a Colombia, a Bogotá? Sí. ¿A dónde más has ido? Hemos ido a Guatemala, El Salvador, muchos lugares de Estados Unidos, gracias a Dios. Qué padre. ¿Y cómo reciben allá la música regional? Fíjate, hay mucho mexicano. ¿A poco? Hay mucho mexicano. ¡México! Yo creo que hemos ido a Chicago, lo más lejos. O estuvimos en una ciudad que se llama Minneapolis, Minnesota. Acá. Esta sí, que ya está muy pegadita a Canadá. Casi cerca, muy cerca. Sí, muy cerquita. Ven, entonces, un segundo, sí, antes de que sigas. ¿Conoces Minneapolis? Claro, yo una vez compré un mapa en la papelería y ahí decía Minnesota y al lado estaba Canadá. Ah, bueno, sí, sí te no creo. No he ido, pero sé que está okay, muy cerca. Pero ya lo leíste. Voy a ir, spoiler alert. ¡Ah! Bueno, entonces. Y la verdad que te sorprendes porque a pesar de que te dicen, pues no hay mucho mexicano. Y esa noche había dos bailes norteños. Me dijo, aquí no hay gente para los dos, ¿no? Entonces, gracias a Dios nos tocó la fortuna de ser quien nos fuera a ver la gente. Fíjate, y al otro lo dejaste sin trabajo. No, como no, quiera, no, pero bueno. Ya sabes que entre empresarios siempre andan viendo siempre quién le va cómo mejor. Chingar. Ay, claro, mandan chingar a ver el estacionamiento, a ver cuántos carros hay acá, cuántos carros hay allá. Qué mamonas. Pero la verdad que, digo, hemos recorrido bastante tierra. Ya son 16 años. Pero bueno, creo que a pesar de eso, siempre yo he dicho que la carrera, tanto la de ustedes como la que va esa hermana, la de nosotros, es una rueda de la fortuna. A veces sí, a veces la rueda de la fortuna. Cuando estás arriba tienes que disfrutarlo al 100 y cuando va bajando tienes que hacer todo lo posible porque sea el menos tiempo y que, bueno, que la rueda de fortuna vuelva a subir y tener la paciencia para volver a llegar arriba, ¿no? Pero al final de cuentas creo que yo no me equivoqué porque no. Al elegir desde niño esta carrera,
Fuiste fiel. Sí, y a pesar de que decirle a mi papá, por los míos sigo mi sueño. Y voy a seguir. Creo que hoy hemos recogido bastantes frutos y la verdad que, bueno, te das mucha cuenta del cariño de la gente. Y también bastantes latas que recogimos. Latas, ¿verdad? En el pabellón M. Oye, porque... gracias a Dios. Gracias Oye, a Dios. Oye, que supe que esa vez en el pabellón hasta gente se hacía pipí. No, oye, ay, no. Sí, no, escucha ese chiste. Ronda de chistes. Oye, escucha esto. Cuando terminó, le digo yo, estábamos por iniciar el show del sábado. Ok. Yo le había miado. Oye, la raza, que les mando un fuerte abrazo a todos los de limpieza y todo, porque andaban en chinga. Claro. Le digo, oiga, díganme quién más hace esto. Leandro, jamás había pasado lo que está pasando contigo en este recinto. Mi hijo, o sea, tiene los más los seguidores. Cuando yo salgo de los asientos y veo a un vato meando un pasillo, sí, dije, este pedo ya se salió de control. No, sí, mames, ¿y cómo lo sacas, verdad? No, ¿cómo pues lo ves? ¿Cómo lo descubres? Pues ni modo que fuera juguete, esos de cuerda, ni modo no que mames. Le dé el tirón para que le dé eso fuera. Yo mucho me eché un pedito en el escenario. ¿Pero ya se escuchó? Pero no, jamás, como el de Lucero no se escuchó. Pero ya mi arme, pero pues es que ya he aprendido a la raza, ¿verdad? No, y pues con mucha cheve, pues no te aguantas. Ay, mamá. No quieres perderte ni un momento del concierto. ¿Cuántas latitas vendiste? Me dice el SAT. Fíjate que me está preguntando el chichero. Fíjate que los vasos los regalé. No, no se vendió la cerveza. No, fíjate que no. Gloria, ¿qué estás haciendo? Así, empezó luego a hacerme ojos la contadora del negocio. No se vendió nada. No se vendió nada. Yo vendo hasta el alma al diablo. No, gracias a Dios nos fue muy bien. La gente ahí nos recibió. Machín, y se veía la gente muy contenta. Lo bueno es que no nos están haciendo llegar la cobranza de las antialcohólicas. Ay, lo bueno, porque fueron casi hubiera sido que hubieran puesto antialcohólicas por otras partes, porque es el concierto no, de Leandro. No, pero yo te voy a decir la verdad. Pero te llevaron en patrulla. No. En patrulla y nice y con mucho yo clima. Yo voy a decir la verdad en este video, porque basta de culpar a gente inocente. Oye, pero, espérame. ¿Estás de acuerdo con lo que vas a decir? No, voy a decir la verdad. Puede haber aquí pleito. No, a mí me vale verga. A ella la detuvieron porque se fue todavía de tu lugar a otro lugar. No. Sí. 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 Fue de mano larga. Fue de mano larga. Fue de pronta. Con Juanpi. Y Dios la castigó por irse de pirujita. No, Dios me castigó por no llevarme a mi hermano. Ah. Porque ese concierto fue una fecha muy importante para mi vida. Era la primera vez que pisteaba con mi hermano. Y me dijo, vamos a seguirle. Y la tomaste en serio. Y me lo sordié. Y preferió irse con los jotos. Yo me quería ir con los jotos. Sí. Dijiste, pues ya no en mi punto. ¡Claro! Ya había aguantado mucho vaquero. Ya había aguantado mucho vaquero. Entonces Dios la castigó y le dijo, vas para atrás, mamacita. Oye, pero es que yo sí estaba impresionado de cómo la gente se pone alcohólica. O sea, había unas seguidoras tuyas que son seguidoras de nosotras y fueron ahí al área donde estaba yo a pedirme fotos. Y la última, recuerdo que fue, la llevaba el novio, pero así bien peda y con la falda así, ya se la estaba así, que mi hermano le tuvo que decir, oye, es que mira la muchacha cómo anda. Y les vale gorro. Sí, les vale gorro. Aparte, no es el único crimen que cometió. Porque gente de pabellón, ella usó el estacionamiento de artistas. ¡Cállate! De artista, sabiendo que no era parte del estado. A mí me enseñaron ese truco y yo llegué y dije, me estaciono en estación de talento. Y yo le dije, por no pagarle al pabellón, no existe pagar al talento. O sea, hubo varios errores que al final... se los cobraron, Dios, con la antialcohólica. Dios es grande. Dios da, Dios quita. No. Mucho boleto regalado. Gracias por la invitación. Pero ¿cómo me salió de caro ir a tu concierto? Era carísimo. ¿Ya te habían llevado una antialcohólica antes? Ya. O sea, ya. No era algo nada nuevo. Es la segunda vez. No, pero gracias a Dios no me la grabaron ni nada porque... Ay, no, esta niña no entiende. Solo llegó mi señor manager, que le mandó un saludo. Y él llegó muy perro a la ventanilla y dijo, hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy el manager de Turbulence. Digo, de Eric Martínez. Y que alguien saltó y dijo, aquí está Turbu. Y él, ¡ah! O sea, no, queriendo ayudar. Y no, me iba a bregar más. Cuánto que pisó ese resbalón la misma. Oye, Penco, hablando de cosas icónicas, ¿cómo te sentiste cuando tu canción Debajo del Sombrero se volvió un himno regiomontano? ¿Sabes que es una canción que llega
de Manuel Adán Contero, un zacatecano que hoy radica en Aguascalientes, que me ha dado bastantes temas que gracias a la gente los ha dado. ¿Es el que estaba en tu concierto que los saludabas? No, él es Meño Segovia. Él, okay. Él es de Michoacán. Ok. Él es también, bueno, él nos ha ¿De dado... ¿De Michoacán son las michoacanas? Sí. Oh. Sí. También, ¿cómo se llamaban las otras? Tocumbo. ¿No te acuerdas de las Tocumbo? Las Tocumbo también eran como Michoacán. Que estaban en el Centrito Valle. Ah, no, es que yo vivía en el Topo Chico, Leandro. Tengo poquito que me cambié una colonia bien. Aquí Leandro nos está humillando. Todo mundo hemos ido de noche al Centrito Valle. No, yo iba cuando tenía 15 años, a los 15 años. Ahorita no pueden ni caminar con todo lo de sal que tienes. ¡Qué bárbaro, perro! Casi un año y no existe mi madre. Todavía no puede terminar ahí, con ¿verdad? Con los locatarios de San Pedro, no. Ya, ahorita está mejor a Podaca que San Pedro, ya ahorita. Sé, ya, están quebrando mucho negocio de ahí, ¿verdad? Ya, sí. Un saludo para César Garza, estilista. Sí. Ojo ahí, San Pedro. De lo peor que ha habido en San Pedro. O sea, aquí somos dragas políticas. No, ¿sabes? No. Entonces, ¿te lanzarías a la política? No, me quisieron lanzar. Bien, cuéntalo. ¡Ah, no, chisme! Porque mira, yo posiblemente me meta a una alcaldía. ¡Ah! Pero yo sí voto por ti. Gracias. No, hombre. Gracias, mí ya me invitaron al cabildo. Sí. Me invitaron al cabildo. Una vez me hablaron y me dicen, Leandro. Imagínate en el cabildo la turbo sentada. Voy a ir 14 y 15 de noviembre. Hay sueños que sí, tú. Turbulence, hay sueños que sí, pero hay sueños que no. No, yo no quiero estar ahí. Pero pues se antojaría estar ahí en una oficina y ocupas una firmita. Para ver si. Para ver y de repente, si no hay mucho jalo, una siestecita. Claro. No, mira, métete para ver si ahora sí nos dejan abrir un antro a altas horas de la noche. ¡Ah! Yo me acuerdo de un antro que yo visité hace mucho tiempo, era soltero. A ver, ¿ha sido un antro gay? Sí. ¿Cómo se llama? ¿De chistes, a ver? Happy. ¡Ay, muy bien! Unos amigos me dijeron, ¿me acompañas? Yo sí, güey. Soy accionista de ahí. Yo próximamente. Y no fui una vez, fui varias veces porque, bueno, pues, mis amistades. No, y te voy a decir algo. Ahí van las reales celebridades. Sí, claro. Me topé con amigos que no sabía. A ver, espérate, ¿pero amistades de carretera? No. ¿O amistades sanpetrinas? ¿O amistades de Monterrey? Mixteado, Monterrey. Monterrey, ¿de qué tienes más amistades? ¿De carretera? Gente que es de fuera de Monterrey y de México. Aquí en Monterrey se califica por carretera, ajá, San Petrinos, ajá, y centro. A pesar, te voy ya a decir. Ya del topo, es hablando otra cosa. Escolar, sí. Hablando escolar, San Petrinos. Ah, fuiste o sea, que de San Patricio. No, del irlandés. ¡Ay! ¡Perdón! ¡Tú vienes a humillarnos! No. Oye, pero espérate. Yo estuve en el colegio José Ignacio Isabel. ¿Realmente tienen otra? ¿Sigue esa conexión desde el colegio? O ya por mamones. Fíjate, o sea, no, platicamos a diario por el grupo del WhatsApp de. Todavía les habla. Sí. Hay unos con los que me frecuento más, uno más que nada, y nos hacemos la generación, hacemos como cada dos años la juntación de. Eso fue primaria, secundaria. No, primaria. Solo primaria. No, primaria. Mames. Y todavía le habla. Sí. Ya bien peludote de. En el irlandés. Es que lo que pasa es que las amistades se apellidan. Garza la güera. Sí. ¡Ah, no, sí ve! Entonces, sí de pendejo les dejo de hablar. No, no es cierto. No, la verdad. Te voy a decir una cosa. Haz una reo y los invitas. Sí, y nos invitas. Les voy a decir, oye, yo les voy a traer a la toro y a la madera unas morritas acá para que. Ese día sí me maquilló bien perra. Verdaderas y reales. Entonces, en la generación que a mí me tocó, era un show. No. Porque nos tocó una generación bastante bien. Entonces, todos traían con la espalda. No, era un pedo donde. A ver, existe eso. Sí. No, te lo juro. Era un pedo de que desde de la avenida del irlandés, que sí, está, sí, sí. Antes filota. Estaban los seguros y enfrente está todo el frente del irlandés. Se bajaban a ver quién hacía más show con los guardaespaldas. Hay veces que desde la esquina se bajaban con los guardaespaldas corriendo de lado de las trocas. ¿Y tú llevabas guardaespaldas? No, hombre. No, nunca, jamás. No, a pesar de nada, papá era enemigo ese pedo. Pero digo, tampoco estoy a niveles de ellos. Ya era más alto. No, esos güeyes están. Pero bueno, en cuestiones de amistades de así de escolares, de allá. Ya de vida. Ya de más. Fíjate grande. Que hace. Estábamos recién casados y mis amistades son de carretera. La verdad que aquí tengo. ¿Dónde te casaste?
Por el civil aquí en Monterrey. Ajá. Por la iglesia en Ciudad Obregón, Sonora, de donde es mi esposa. ¡Oh! Un saludo a la esposa. A la mujer. Un saludo a la esposa, que es mi fan número uno. Y así la presentaron ante la mamá del gobernador. ¡Y soporta el Magalís! Oye, es que a la gente le preguntó de la boda, porque aquí también, es que en Monterrey somos muy elitistas, ¿verdad? Muy faramayosas. Se llaman mamadores. Sí. Muy faramayosas. Y aquí también calificamos conforme donde sea tu evento. Te voy a decir una cosa. La boda que yo hice aquí para 100 personas. No mames. Me costó poco más caro que lo que hice en Ciudad Obregón para 500. Claro, ya el asadito, la comidita. A ver, aquí la chiquita, ¿dónde fue? Fue en el Club Ejecutivo. En el Club Ejecutivo. No, yo no conozco. Yo nada más conozco del Parque España para acá. El Club Ejecutivo. Tú conoces el Club de Leones. Y el Club Ejecutivo que está enfrente ahí del Mall del Valle. Club de Leones, Salón Diamante. Y ahora, la verdad que nos... Creo que como conforme ha pasado la vida y la carrera, cada vez mi círculo de amistades se ha ido más cerrado. Pues sí, bueno. Siempre es así, porque vas aprendiendo a encontrar amistades. Yo en la casa tengo a mi esposa, tengo a mis hijas. Entonces, es muy raro que yo le abra la puerta a alguien de mi casa cuando... Para no ir. No, ¿qué pasó? No. Así debe de ser. No, ustedes saben, pero cuando gusten bien en su casa, ¿no? Pero sí como que te vuelves más selectivo. Sí, claro. Entonces, y en amistades es hoy... Un día estábamos recién casados, iba a pedir un asador que yo quedaba en mi casa, me lo mandaban de Estados Unidos, un amigo me lo manda, Sabina Hidalgo, Nuevo León. Y empecé a buscar en el teléfono, ¿quién me acompaña? ¿Quién me acompaña? Y dije, no tengo a quién decirle, ¿sabes qué? Me acompañan. Y a los que estaban, me dice mi esposa, están fuera de Monterrey. Es complicado. Entonces, sí, creo que... ¿Cómo creo va que cambiando? Sí, ¿cómo va cambiando? Entonces... Tengo amigos, muy amigos en Houston, en Piedras Negras, en Sabinas, Hidalgo, pero ya estaba. Entonces, como en DF. Entonces, como que cuando tu carrera va creciendo, desafortunadamente en este medio, tienes menos el tiempo. Círculo lo va cerrando. Sí, mis amigos no fueron a mi fiesta. O sea, porque es como dicen, cuando empezabas te tachaban de loco, que no la vas. Y nomás empiezas tantito. Y todos quieren ser tus amigos. Y todos quieren boletos para irlas a ver al... Para darle al juez. Ya, Leandro, ya no estaba así. No, pero decía que para el show de ustedes. No, mal de nosotros. Oye, no te creas. A mi esposa le regalaron para irlas a ver ustedes. Tampoco. Y en primera fila. Así claro, que si hay un rebaje de boleto caro, fue el de mi esposa. No. A mí mi sueldo no me lo tocas. Ya vi que la viste con ojos de coraje. Con razón hubo un rebaje en mi sueldo. ¿Qué va? Oye, Leandro, mira, yo creo que ese tema le va a importar a la burrita. Ahorita que estás hablando de amistades y todo esto, me gustaría que nos platicaras en el mundo de los gruperos. ¿Tienes cómo amigos? Está el pedo. Acá entre las dragas, la verdad. No hay amigas. Sí, nos bufamos y muchas siempre critican. Con otras sí nos llevamos muy bien. O sea, obviamente sí haces amistad con unas muy bonitas, como por ejemplo Madison. Tenemos a Madison, Macarena, La Peca. O sea, hay dragas que sí nos llevamos chido. Pero sabemos que detrás de esto hay como mucho bufe también y muchas nos tiran. O en gente el ambiente, envidiosa, como debe de llamarse. Gente ándale. Envidiosa. Entonces, en el ambiente grupero, ¿qué onda? ¿Por qué no vuelo yo al Palo Santo esta tarde? ¿Tienes amigos en el medio? Pocos gruperos. ¿Quiénes son? Por ejemplo, uno es Armando, que vino. Ok. Que lo considero... Ay, que sí quiero decirlo. Armando. Yo no lo conozco, pero también lo ¿tiene quiero. Tiene porte el muchacho. Ay, no, está bien hermoso. Yo no lo conozco, papi, pero también color. Lo ya quiero. Ya lo conocí y cuando lo vi yo estaba miando y corrí tras. Corrí. ¿Llegaste? Oye, ¿y quién era el plaquito de atrás? Eres el vocalista del grupo nuevo de él que se llama El Tiro. ¡Ah, ¡Al pobrecito! Tiro. Ahí me lo traían detrás de usted, nada más. ¡Ay, camine el pobre! Oye, yo lo metía por esencia. No, haz de cuenta, burrito. Así, mira, de que... Es que también... Como que le gusta mucho, a lo mejor le gusta el anime o algo no, así. No, es que... Es que te voy a decir una cosa. También, pues Armando está grande, ¿no? Ay, bien bueno. Está rico, está y luego... Pues digo, uno, pues también alto como entonces. Ajá. Él está más chiquito, más flaquito, más chaparrito. Entonces nos parábamos Armando y yo al frente. Pues lógico si ganas, que por la estatura si va. Sí, el otro es muy del look de la burrita. Este. Se ve. Ay, no, no sé.
Sí, fíjate. Son, yo, para el gallo, por ejemplo. El gallo. Ay, el gallo de Genitalica. No, no, no. Elizalde, el hermano de Valentín, el chingado. Bueno, yo soy amiga. Genitalica es mi amigo. Yo sí lo conozco, ¿no? Bueno, sí lo conozco. Yo soy amiga del gallo, pero del de la lotería. ¿Dónde lo conociste? Es que mi papá tenía criaderos de gallinas. Okay. Y una vez salió un gallo así bien puesto y llegó un señor y dijo, oiga, voy a sacar un juego mexicano. Y ocupo un gallo que se vea bien guapo. Y yo le dije, háblale a este, el gallito gallón. Se llamaba el gallito gallón. Gallito gallón. Y oye, todos los que me presentas tienen el nombre así como tú. No, no tengo la culpa, reina. Okay. Entonces le dije, oye, poco. Ah, ¿hablas idioma gallo? Claro. ¿Dónde lo aprendiste? Ahí, con el Jota. Ah, ¿en la clase? El gallo me dijo, loba, le pagamos unos cuantos maíces. Ok. ¿Cuántos maíces? Yo cobré en dólares y ese gallo... Pero si tú eres burro, ¿por qué? Pues porque... Perdón, burra. No, pero soy nacida americana. ¡Ah! ¡Tiene papeles! ¡Tiene papeles! Por eso traes look vaquero, pero muy de Texas. No, porque me veas gris. No, eres tan gris. No, no, tengo que ser güera. No, yo soy nacida americana, padre americano. ¿American citizen? Ah, no, soy americana nada más. Hasta ahí, y párale ahí. Y párale ahí. Y no me sigas hablando en inglés. Por favor. Please. Entonces, te digo que... Y la verdad que mis mejores amigos están fuera de Monterrey. Ok. Hablando pero no son del medio grupero. Sí, sí, hablando musicales, ¿no? Ok. O sea, okay. Que me decías de lo musical, con la gente que más platico a diario, están fuera de Monterrey. ¿Por qué? No sé. Pero creo que también en este medio existe. ¿También? Existe el punto de cuando dicen, este güey es un chiflazón, no va a llegar, afortunadamente o desafortunadamente, muchos de los músicos que están hoy acá en México conocieron cuando mi papá me empezaba a acompañar los shows. Okay. Entonces, ellos pensaron que yo era como un hijo de papi de San Pedro. Okay. Que era mi modo soporte. Pero no que era un chiflazón. Dice, al rato se le quita la pinche calentura y deja la carrera. Ya. Que era como, le están pagando la carrerita al niño. Exactamente. Pero jamás se imaginaron qué significaba para mí lo que yo estaba haciendo. Entonces, ahora también yo por mi parte digo, bueno, si en su momento cuando iniciaba estaban las pinches patadonas a todo lo que dan, hoy que todavía no llego a donde quiero, pero gracias a Dios la vida me está dando logros en mi carrera, bueno, ahora yo elijo con quién quiero compartir mis logros y con quién no. Y se van a chingar a su madre todos. Oye, Leandro. Y en caldo para que les dure más a los hijos. Elegir y todo esto, y te encanta la música, el regional y así. Sí. ¿Has pensado en irte a la modalidad de ahora? Que son los corridos tumbados, todo este rollo. Peso pluma, el papacito. El cumbiatón y todo eso. Ah, ese ¿te rollo? Gustan chiquitos. Me gustan jovencitos y con piel lisita. Digo, porque estés aquí enfrente, sí, pero tienes la imagen para poderlo hacer. Claro. Digo, está tu esposa, sí, hay dispensa, pero es muy guapo el joven. Claro, entonces, guapo. Te pudieras ir por esa línea y hay algo que yo admiro de ti, que respetas mucho tu género. Sabes que sí, porque cuando yo inicié mi carrera, yo no sabía si, yo no sé hasta dónde me iban a dejar. Ok. Y no hablo, a lo mejor en este tema, no hablo como del público que adoptara mi carrera o que adoptara mis músicas, sino en lo espiritual. Yo no sabía hasta dónde, a la Virgen de Schoenstatt, que soy muy fiel. ¿De qué? De Schoenstatt. Es una virgen alemana. Fíjate. Hasta vírgenes entre los ricos. Con razón. Entre los ricos tienen sus propias vírgenes. Yo nada más conozco la guadalupana. Y yo la de los milagrosos. Y San Judas Tadeo, que acaba de ser su día. Mames. Oye, te tengo un chisme. ¿Y esa virgen cobra o qué? Ella tiene una mensualidad, burrita. Es como de un club. De hecho, ¿sabes qué hace? Es la virgen que hace la flor de la abundancia. ¿Cómo le haces para que te escuche? ¿La virgen de qué? De Schoenstatt. Ya tienes algo para mentir más. La viste de Schoenstatt. Oye, burrita, ¿que eres creyente? De la virgen de Schoenstatt. ¿Cómo es su trajecito? A ver. Es verde alemán. Y está bañada en chocolate. En oro, en ojalas de oro. ¡Mira!
bueno, entonces. Entonces, yo no sabía hasta dónde me iban a dejar llegar, pues. Entonces, yo cuando yo arranqué. No, pues si es la Virgen de Chosta, ella te va a dejar hacer mucho. Amén, ojalá. Pero te voy a decir, entonces cuando yo dije, bueno, voy a cantar, si me dan la oportunidad de estar en mi carrera y me dan la oportunidad de hacer lo que me apasiona, a pesar de todo lo que tenía en contra, siempre voy a cantar lo que me gusta y lo que me apasiona. Okay. O sea, no voy a caer como en tendencias por llegar o grabar algo que no me guste, pero que me dijeron, canta esto y con esto te vamos a poner en el lugar uno y decir, bueno, llegué al primer lugar con algo que no, falso, que no me gusta. ¿Ya te lo han ofrecido? Sí. Sí, sí. También, sí. Y si llego el primero con lo que yo quiero, pues va a ser más satisfactorio, porque claro, al final de cuentas defendí mi sueño, defendí mi gusto, defendí por lo que arranqué. Entonces, creo que también la disquera, también todos los que están detrás de mi carrera me han aceptado y me han comprado el por qué defiendo tanto esto. Entonces, no critico. Muchos de los que cantan esta nueva tendencia son amigos míos, okay, pero o conocidos. Pero yo creo que yo no lo haría. Okay. O sea, no puedo decir que no. A lo mejor algún día me invitan a hacer algo y puedo defender una colaboración, sí, y defiendo mi esencia y se puede hacer, veremos, esa fusión distinta, ¿no? Pero así que yo salga, con todo respeto, para grabar los temas de hoy que son más explícitos, un poquito más, que hablan más de verga, de culo, ¿sí? Y no se calla nada. No. Todo lo dicen. De tu culo. Y que no se calla. Entonces, yo no soy coca en bolsa y que no se calla. Imagínate. No, qué bonitos ojos tienes. Quiero chuparte el pene. ¿Qué es eso? Pero la neta, ahorita ya regístrala porque te la van a agarrar mañana. Eso, no, ya existe. Eso no se dice, se hace. Oye, yo no lo he escuchado. No, no, escuchado, no, eso no tienes. Quiero chuparte el pene. Yo hace poquito escuché. Oye, qué bonitos ojos tienes. Quiero comer hamburguesa. Quiero chuparte el pene. Mira, el tren va así. Qué bonitos ojos tienes. Quiero chuparte el pene. Ay, lo bueno que traigo peluca. Ay, no, pero creo que hoy digo, ya hoy todo es muy explícito. Ya, okay, digo, aparte, digo, estamos en el 2023. Claro, con todos contra todos. Ya no te puedes espantar de nada. No, no te puedes espantar de nada, pero creo que yo sí seguiría defendiendo como las letras por la esencia, por los maestros. Por tú lo decías ahorita, don Lorenzo Monteclaro. Yo creo que si algún día llego a grabar una cosa de esas, a lo mejor él ya va a decir, ya te saliste de lo que nosotros somos. Y a lo mejor ya empiezo a que los maestros duden en poder acompañarnos en nuestros eventos. Entonces, sí, creo que tengo hoy más que nunca, por las tendencias, sí tengo como la meta, el siempre defender la música norteña, las letras y todo, y ser ese referente. Boleros norteños, ¿no? Sí, que también le llaman, sí, así, creo. Sí, los boleros, la ranchera, los corridos. Yo me acosté una vez con un bolero, me dejó llena de tizne. ¿De tizne? Porque también era mecánico. ¡Ah! Yo dije, ¿por qué? Ay, es que no me dejó terminar, puta. Ah. Oye, ¿y te, cómo dices? ¿Te boleó chido? Sí, me boleó y me checó el mofle. Varias veces. Varias veces. Leandro, ¿qué se viene para ti? ¿Fechas? ¿Ya se viene la cerveza? ¿Qué más? Bueno, la verdad que bueno, en cuestión de cervecero, pues viene esta cerveza, la Penco Special, que sale en noviembre. ¿Hay fecha de estreno? Vamos a decir que por la tercera semana de noviembre. Dependiendo lo que diga Gloria, ¿verdad? ¡Ah! Pues ya viene pronto porque bueno, hoy estamos a algo de noviembre. Perra. Sí, la verdad que ya me dijeron en qué fecha estamos. Okay. Entonces, el viernes pasado empezamos con los primeros, por el lanzamiento oficial, okay, de esta cerveza. Y bueno, no lo había dicho, lo voy a decir, el próximo año viene una cerveza a integrarse a la familia, que es la más ligera, la más chiquita de todos. Ah, viene con, viene... ¿Esa la pueden tomar niños de 3 años? No. O sea, solo está un poquito alcohol. Sí, perdón, un poquito perdón, más, viene a 3.8 de alcohol. Ok. Es la Penco. Esa me hubieras dado para no caer allá, ¿verdad? Pero pues esa bueno, es la Penco Ultra. Penco Ultra. 92 calorías. Y no va a haber demanda y no. No, es que el Ultra ya es general. Ah, o sea, ya hay muchas, ya está lleno ya de ultras. Ya se venció, ya se venció. Yo estoy esperando que se venza una marca que se llama Turbulence y Volta Burrona
para quedármela, pero y después te contaré ese chiste. Pero se, según yo, la tienen bien cuidada. Bien amarrada. Ni el Vaticano. Ni el Vaticano. Tienen las alarmas en los teléfonos para que avisen una semana antes del vencimiento y renovarlo. No te van a hacer tan fácil. Son muy así. Yo supe que tiene el mismo registro que la Virgen de ¿qué? De Chosman. De Chesman. La Virgen de Chesman. De el luchador, di. La Virgen de Chesman. El luchador. Te digo, entonces, bueno, viene por ahí esa cerveza que es la Ultra. Viene un poquito ya, va a ser, esa es la familia de cuatro que vamos a tener. Y bueno, como música, la verdad que este evento que acaba de pasar, ya se tomó la decisión por medio de la empresa que va a ser anual. Okay. Ya se va a hacer año tras año. Creo que el año que entra vamos a cambiar de recinto. Entonces, ¿algo más grande será? Ojalá. Germán, por favor, apuéstele algo más grande. Pues que algo más grande ya lo habías hecho. Mi comadrita Vero, ¿sí? Por favor, apuéstele algo más grande. No, es que ya había estado en algo más grande. Sí, yo supe por ahí. Sí, por ahí estuvimos el año pasado. De Palo Santo y supe por ahí. Y se dibujó la silueta en el aire. Y yo vi la silueta y lo me dijeron, pero esa silueta la cambiaron por la silueta redonda. No más que hay una chiflación del productor. Ay, ¿de Puyol? Dilo. Así es, de Alejandro Puyol. Ay, por eso nos hizo ayer. Di su nombre. O sea, es con productor de un servidor y manager de ustedes. Ay, no es un problema ese señor. Sí, porque él es como los arquitectos. Todo lo dibuja y al momento de ponerlo en el escenario no cabe. Ya. No, si yo te contara hizo lo mismo con mi molino. Dijo, no ocupo en el escenario. No, traía una silla, traía ruedas de silla de era un molino de 8 metros con rueditas para una silla de escritorio. Bueno, dijo un amigo que se llama Quique. Un amigo en común dijo, no es problema que dibuje. El problema es que no cabe. O sea, sentar el dibujo de Puyol en el escenario. ¿Dónde es él? Cubano. Cubano, ¿qué más? Cubano. Oye, no cabe, dice. Dibuja muy bonito, pero ya ponerlo aquí nos meten unos problemonas brutos. Entonces, ojo aquí, ya producciones, Puyol. Ya, hay que dibujar tanto. Hay una área de oportunidad que podemos trabajar. Hay algo que se llama scouting. Puedes ir al lugar, medir y luego ya produces. Pero siempre hace el scouting. Pero pues siempre le sale mal. No, lo peor no es que hace el dibujo, hace el scouting y luego se emociona y el dibujo lo hace más grande. Sí. Es que hay cuenta que no le da y sigue. Pero si le pongo y si le pongo y si le pongo y si le pongo. Se emociona. Más bien se le debería decir, existen las cintas métricas, ¿verdad? Sí, no. Y supe que querían regalar tu cheve, pero pues mira, eso es punto y aparte. Punto y aparte. Bueno, entonces hay una chiflazón del señor que empezaremos a trabajar, Eddie. Okay. Y si todo se da. Ya me imagino. Se lo ¿Qué te imaginas, Rita? ¿Qué te imaginas? Pues es vidente. Es vidente. Va a salir la Virgen de Chesman. La conocerá Leandro Ríos en vivo. Y la gente gritará: ¡y guapa! ¡Y guapa! Y va a llorar escarcha en oro. La Virgen de Chesman llorando en Monterrey. De Chesman. Cobra más caro, Puyol. Cobra más caro. Entonces. Espérame, dame un segundo. Yo sé que usted ahorita en este momento está googleando la Virgen de Chesman. No existe. Igual que nosotras ahorita lo vamos a hacer. Claro. Así que si usted está haciendo esto, pues etiquétenos una historia. Etiquétenos a Leandro para que Leandro vea que ya todos conocimos, gracias a él, a la Virgen, a la Virgen de Chesman. De Chonstadt. De Chonstadt. Bueno, a partir de ahora le cambiamos el nombre. Sí, y se vale verga que seas alemana. Ni modo. Mira. Yo por acá no. No, este es de moto. No, que no lo vea tu mamá este video, por favor. Mira, ahí te lo están enseñando enfrente. Claro que la conozco. Me vestiré ya en Halloween. Ahorita le echo la miradita y la oración para que me perdone. Ya después de la culpabilidad. Ya, y de ahí el paso que me ayude. Ya bien culiada, pues le voy a decir que me ayude. No. Ni modo. Ay, no, entonces viene algo más grande. Sí, viene algo muy chingón para el próximo año. Y bueno, la verdad que. Viene mucha música. Qué bonito. Hoy creo que también la gente de hoy. La música va muy rápido. Claro. Sí. Apenas sacas un disco, lo consumen y ya te. ¿Y qué sigue? Entonces creo que por eso ya todos grabamos en vivo y en soundchecks. Y aparte los covers que nos gustan. Todo, y aparte lo del estudio. Entonces, bueno, viene mucha música y realmente
Bueno, seguir con el legado, ¿no? Sé que sí. Es lo más importante, seguir con el legado y a pesar de ahorita que decían ustedes, de las nuevas tendencias, de todo lo que... De la gente que se apodera del TikTok. ¡Ah! Como yo. De la gente que se apodera del TikTok. Pero yo no soy una moda, yo soy un legado, ¿eh? ¡Ah! Yo voy a quedar hasta que yo me muera. Oye, parece burra, pero salió en perra ella. De perra. Y ladro. seguir con el legado y bueno, con defendiendo la música nuestra, que es la música norteña. Y la marca es la chévere. Que no pueda faltar. Claro. Tus redes sociales, ya sabemos que te sigue mucha gente, pero pues un seguidor es un peso más a nuestro bolsillo. Entonces, claro. Dinos dónde te podemos encontrar. Leandro Ríos MX en cualquiera. En todas las redes. En cualquiera. Es Cerveza del Penco. Cerveza del Penco. Gloria les estará contestando. Y deje usted en cualquier parte, sobre todo vaya a buscarlo en Spotify. Sí, ahí la gente que, bueno, que no conoce nuestra música, que ahí se tome de repente sus tiempos libres, que escuche nuestra música. Mira, hoy domingo. Sé que van a encontrar una canción que se van a identificar con ella. Claro, hoy domingo que están viendo el podcast, hagan su carnita asada y una cervecita del Penco, música del Penco y demás. Embaquerado. Y como dato, si usted tiene y ama mucho a su padre y lo extraña, vaya y busque una canción que tiene que, como me hizo llorar en tu concierto. Oye, viejo. Sí, muy buena canción. Y como dato, si usted tiene familiares en tránsito de Monterrey. ¡No! Mándenos mensaje porque solo tenemos paros en Guadalupe. Sí, solo en Guadalupe. Un saludo a Sandy, que también me trató de ayudar. Cuando regrese Turbo y la Burrita, no digan que es de tránsito Monterrey porque les van a poner el boleto en doble. Hay que recuperar esos 20 mil pesos. ¡Mi modo! ¡Soporte! ¡Ay, no! Leandro, pues muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos allá en el show. La verdad que un gusto estar sentado aquí con ustedes. Gracias. Y la verdad que, bueno, a la gente que nos sigue, nos ha apoyado esta larga carrera que todavía nos sigue, muchas gracias. Y bueno, que ahí les encargamos la música. Y a los amigos que hoy están aquí de Tránsito Monterrey, que sí me conocen. ¡Por favor! ¡A la otra que los vean! ¡Échenles la mano! ¡No sean perros! ¿Cómo? A ustedes cuando van a los shows míos se ponen bien pedos y ahí andan pidiendo. ¡Perros! Andan pidiendo. También, ahí para que digan, que es la turra, mira, también el Penco, sobres, pásale, va. Pues que no me reconocían porque iba en mi fragmento vaquero y llevaba sombrero. No. Sí, te vi en Instagram, ahí te puse, es que iba a ver el Penco, Presentó el sombrerón, las botonas. Muchísimas gracias, Leandro Ríos, por estar en el podcast del momento. Vayan a seguirlo, bebés, vayan a escuchar toda su música y como siempre les decimos, yo soy Turbulent Drag Queen. Yo soy la burrita burrona. Y el Penco Leandro Ríos. Y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche en el podcast del momento. ¡Woo! Las dragas del momento son vestidas por Indumentaria.